Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Continuando con el tema sobre divisibilidad, introduciremos en primer lugar el criterio de divisibilidad por 3, que se define como: un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Veamos un ejemplo. Tenemos el número 441, donde la suma de 4 más 4 más 1 va a ser igual a 9. Y este valor es múltiplo de 3, ya que 3 por 3 es igual a 9. Tenemos el número 5670, donde la suma de 5 más 6 más 7 más 0 va a ser igual a 18, y 18 también es múltiplo de 3, ya que 3 por 6 es igual a 18. En segundo lugar, el criterio de divisibilidad por 7, que se define como: un número es divisible por 7 si al número sin la cifra de las unidades se le resta el doble de las unidades y el resultado es 0 o múltiplo de 7. Veamos un ejemplo. Tenemos el número 385, donde 38 menos 2, que multiplica a la cifra de las unidades, que es 5, y resolviendo las operaciones nos quedaría 28. Y este valor es múltiplo de 7, ya que 7 por 4 es 28. Tenemos el número 5292, donde 529 menos 2, que multiplica a la cifra de las unidades, que es 2, y resolviendo las operaciones nos quedaría 525, y este número es múltiplo de 7, ya que 7 por 75 es igual a 525. Ahora bien, como este número todavía es grande, podemos repetir el procedimiento para este valor, donde 52 menos 2, que multiplica a la cifra de las unidades, que es 5, y resolviendo las operaciones esto es igual a 42, y este valor es múltiplo de 7, ya que 7 por 6 es igual a 42. Y en tercer lugar, tenemos el criterio de divisibilidad por 11, que se define como: un número es divisible por 11 si la suma de sus cifras en posición impar menos la suma de sus cifras en posición par es 0 o múltiplo de 11. Veamos un ejemplo. Tenemos el número 3465, donde la suma de los valores 4 más 5 menos la suma de los valores 3 más 6. Resolviendo las operaciones dentro de los paréntesis nos quedaría 9 menos 9, y resolviendo la diferencia esto va a ser igual a 0. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre números divisibles por 3, 7 y 11 respectivamente, como parte del curso de divisibilidad. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún, y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.